González y hoy vamos a estar presentando el virus que ha causado muertes fatales e incluso una pandemia en Hong Kong y otras áreas de Norteamérica. Tenemos al doctor Carlos para que nos explique un poco de qué estamos tratando de prevenir. Hola, soy el doctor Carlos y les voy a dar información de la influenza aviar para que podamos estar sanos y podamos prevenir que seamos infectados con este virus que transmite fácilmente entre persona a persona. Doctor Carlos, explica un poco sobre qué se trata este virus. Este virus es una enfermedad que empieza por afectar a los animales como a los patos y a los pollos que son criados para la venta en la comunidad cuando una persona no toma los medios apropiados para crear un pollo o un pato sano, puede infectar a la persona cuando no se ha limpiado o cocinado bien. Desde ahí la persona adquiere los problemas respiratorios y los otros sistemas. ¿Cuáles son los síntomas y qué tan rápido se puede notar después de una infección? Los síntomas empiezan 2 a 8 días después de la infección. La influenza aviar son muy similares a los dos de la gripe común. Así que todo dolor de cabeza, dolores musculares, congestión nasal y dolor de la garganta. Los síntomas más alarmantes son fiebre y dificultad respiratoria porque es más común en las partes. ¿Hay un medio de prevención o un tipo de vacuna para prevenir este tipo de virus? Pues en el 2007 la FDA creó una vacuna especialmente para prevenir este virus. Claro, hay similares métodos que pueden realizar en la casa para no obtener el virus fácilmente, como lavándose las manos, cubrirse la boca cuando estornude o tosa. Evita a las personas enfermas, limpiar seguidamente su casa para eliminar esos gérmenes que hay por dentro. Ahora vamos a hablar con un sobreviviente de este virus tan mortal. Se llama Erika Hernández y ella va a compartir su historia con nosotros. Okay. Hola Erika y muchas gracias por estar aquí y poder compartir tu historia con nosotros. Okay, so, sí, no hay ninguna molestia compartir lo que me pasó a mí, para que las personas se puedan prevenir, para que no tenga que pasar lo que yo pasé. ¿Cómo le empezó a dar la influenza aviar? Pues, como empezó fue cuando estaba yo dándole de comer a mis patos y pollos que tengo libremente en mi rancho, como pueden ver. Yo les hice en mi hogar, yo tengo a patos y a pollos, como vieron. Y yo tengo unos patos que les hice un estanque para donde puedan poder nadar y para que yo les pueda dar de comer. Y la causa de mi infección fue cuando yo estaba cocinando a un pato que tenía la infección de aviar. Y fue que a los próximos días me empecé a enfermar y yo pensé que solo era la influenza común que siempre pega en el invierno. ¿No le dio más síntomas después de ese día? Sí, los síntomas que me dieron fue un dolor muy fuerte en mi estómago que fue tan fuerte que no me podía levantar de la cama. Y también aparte de eso,
me estaba costando trabajo para solo respirar. Y como yo siempre salgo temprano de la cama, a mi madre se le hizo raro que yo no salí. Y pues fue a verme y en ese momento ella miró que no estaba levantada, pero que estaba despierta. Y me preguntó qué tenía y no podía contestar. Solo le llamó la ambulancia y me llevaron de emergencia. ¿Cuándo fue que finalmente fue al hospital y quiso ver lo que le estaba sucediendo? Fue el mismo día que me llevó la ambulancia al hospital de emergencia porque miraron que no estaba respirando muy bien. Y yo noté que ellos estaban bien cubiertos como si yo tuviera una enfermedad bien grave. Y ya cuando llegamos al hospital, los doctores todos estaban cubiertos y también a mi mamá le trajeron una ropa rara para que ella también se cubriera porque me dijeron que tal vez yo podía tener la influenza aviar. Y yo pienso que se tienen que cubrir, lavarse las manos para que no les suceda lo mismo. Y por eso yo ya no como los pollos que no están bien cocidos.